Muchas gracias. Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola. Y realmente ahora que se habla de los presidentes municipales, pues yo recuerdo un poco el video de la gira en Oaxaca y de cómo hay autoridades comunales en Oaxaca que no cobran por el servicio comunitario de ser autoridad. Entonces yo quería preguntarle sobre el propósito de la gira en pueblos indios. Va a ser una gira muy extensa y me imagino que tiene un propósito. Y podría ser que... Bueno, el día de hoy apareció Nuria Fernández, esta periodista y activista que pues luchó con Andrés Manuel López Obrador durante años y el día de hoy se robó el corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues claro que se ha de haber ganado la envidia y los celos de los chayoteros, hipócritas, doble cara y traicioneros. Es algo interesante, quiero mencionarles, darles esta pequeña introducción con algo que pienso. Es algo increíble que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga: tenía muchas ganas de verte, como le dijo a ella y en público en plena conferencia matutina. Sin lugar a dudas, este momento fue algo muy conmovedor. Esto no lo hace el presidente con cualquiera. Eso quiere decir que Nuria Fernández es alguien muy importante y clave en esta lucha que es llamada la Cuarta Transformación. Y dice muchos datos interesantes, como el primero, el que estábamos escuchando, que sí, que hay autoridades en las comunidades oaxaqueñas que no cobran por ser autoridades. Ahí están escuchando, gobernadores que siempre se han servido con la cuchara grande, ¿no? Le dio una cachetada, ¿no?, entrando a los gobernadores, a los que están exigiendo ahora al presidente Andrés Manuel López Obrador carretonadas de dinero. Pero pues esto ya no es en la Cuarta Transformación, así que ni modo, se aguanta. Y bueno, ahora sí, antes de comenzar, te invito a que no le temas al éxito. Suscríbete a este bonito canal activando la campanita. Comparte este video para que llegue a más personas. Y pues bueno, comenzamos. Dale like y suscríbete. Y ya no les funcionó. Y ahora quieren regresar a lo de antes. Y eso lo va a decidir el pueblo y el corrido lo dirá. Muy bien. A ver, Nuria, que me da muchísimo gusto verte. Yo creo que ya acabé con tu participación, pero no sabes, tenía ganas, muchas ganas de decirte, desde que te estoy viendo, que vienes a las conferencias, decirte que me da muchísimo gusto, sinceramente, no me aguanté ahora para decirte que me da mucho gusto verte. Muchas gracias. Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola. Y realmente ahora que se habla de los presidentes municipales, pues yo recuerdo un poco el video de la gira en Oaxaca y de cómo hay autoridades comunales en Oaxaca que no cobran por el servicio comunitario de ser autoridad. Entonces yo quería preguntarle sobre el propósito de la gira en pueblos indios. Va a ser una gira muy extensa y me imagino que tiene un propósito. Y podría ser que el propósito de esta gira sea elaborar una legislación para favorecer el reconocimiento de pues la multietnicidad de este estado o la presencia cultural de los pueblos indios. Podría ser que el propósito de la gira sea conocer las condiciones sociales que tienen en este momento los pueblos, porque lo que se ve en las recientes visitas en Oaxaca es que el pueblo o los pueblos, porque son varias etnias diferentes, se reúnen para elaborar un documento y para presentar las demandas que tienen, como el tema de los caminos, el tema del agua, el tema de la erosión del suelo. O por último, si el propósito de esta gira, que es pues para mí muy importante, es promover
la Organización para la Paz de estos pueblos, porque hay que llevar en cuenta que muchas de estas comunidades son realmente hostigadas, entran grupos de delincuencia organizada de talamontes, entran grandes mineras, entran narcotraficantes y les arrebatan el suelo y les arrebatan pues lo que es más preciado también para ellos, la vida y los jóvenes de las comunidades. Entonces, yo quisiera conocer cuál es el propósito de esta gira. Gracias. Sí, pues es escuchar a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México. Vamos a visitar todas las regiones y, en efecto, previo al encuentro conmigo, ellos tienen consultas, se reúnen para hacer un planteamiento en la asamblea en la que participo, y este es un buen ejercicio porque dan a conocer cuáles son sus problemas principales. Es algo muy importante porque se había abandonado los pueblos, existió durante muchos años, décadas, el Instituto Nacional Indigenista. Entonces, se cuestionaba mucho al INI hasta los años 80 de que se imponían políticas y no se escuchaba a los indígenas, y ellos no eran actores principales, no eran protagonistas, sino eran los que recibían apoyos y muchas veces sin ser consultados, y que ese indigenismo tenía que desaparecer, fuerza política. Y había algo de razón en eso, de que era necesario escucharlos y tomarlos en cuenta, y que incluso ellos ejecutaran los programas, que los centros coordinadores indigenistas fuesen manejados por ellos, por los representantes de las distintas etnias, de las distintas culturas del país. Pero viene la política neoliberal y se acaba con todo. Ya ni siquiera existían en realidad los centros coordinadores indigenistas. Se terminó con esa política y se adoptó una estrategia de entregar recursos con la construcción de obras mediante el contratismo, lo más que se hacía. Se nombró ya no antropólogos, no sociólogos, para atender las necesidades de los pueblos indígenas, sino a políticos, gente totalmente ajena a lo social, con otra idea. Y ahora lo que estamos buscando es recuperar lo que antes se hacía y mejorar la política indigenista, tomando en cuenta la participación de las comunidades, respetando su organización social,
sus costumbres, sus tradiciones, fortaleciendo sus lenguas, fortaleciendo las culturas. Eso es lo que se está ahora buscando, y que haya programas integrales para cada región indígena. Entonces, empezamos en Putla, ahí nos reunimos con mixtecos, con triques. Estamos por conseguir, por lo que tú planteabas, la paz en San Juan Copala, porque ha habido muchos enfrentamientos. De los tres grupos, de las tres organizaciones triquis, hay voluntad para llegar a un acuerdo de paz. Entonces, para eso es esta gira. Vamos a llevar a cabo como 100 actos en distintos puntos del país, en todas las regiones indígenas. Este fin de semana vamos con mayos, con los seris, vamos con los yaquis, y así vamos a estar recorriendo todos los pueblos. Para apoyar, el propósito es atenderlos, que sean los más beneficiados, con la idea de que por el bien de todos, primero los pobres, y desgraciadamente entre los pobres, los más pobres son los indígenas. Entonces, ese es el propósito de esta visita que empezamos ya la semana pasada y vamos a continuar. Es algo muy importante. Además, ahí es donde se fortalece uno en lo espiritual, al ver toda la grandeza cultural de México, lo que significan las costumbres que vienen de las grandes civilizaciones de México, nuestro gran país. Entonces, es un asunto de justicia, es un asunto de cultura, apoyar a quienes viven en la marginación, en el olvido. Ese es el propósito de esa gira. Muchísimas gracias. Sí, bueno, buenos días. Eso fue lo que pasó. El presidente Andrés Manuel López Obrador entrevistó finalmente a esta periodista, a esta compañera de lucha, y pues se robó el corazón de los presentes y la envidia de los chayoteros. ¡Sufran, chayoteros irrespetuosos! Si el video te gustó, te invito a que no le temas al éxito, suscríbete activando la campanita, comparte con todos tus amigos, dale click y pues nada, dale like para que llegue a más gente. ¿Qué te parece? ¿No? Nos vemos hasta la próxima. Recuerda que aquí te voy a dejar un video a mano derecha, dale click a ese, o dale click también el video que te voy a dejar a mano izquierda, que está apareciendo los cuadritos. Nos vemos hasta la próxima.